a Aguiar con la pelota quieta, Mario, en el costado izquierdo, ¿verdad? Sí, señor. Allí está Aguiar para pegarle un centro lindo, tirará al punto del penal. Toma hombre Vélez. Flota fuera del área, Rasotti levanta a Aguiar, la pelota que va por el aire, cabezazo, ¡gol! ¡Darío! Darío Rodríguez de cabeza, el veterano joven, el pibe Darío, Rubén Darío, el pintor, el dibujante, el cabeceador, Peñarol 1, Vélez 0, lo hizo Darío en un centro bárbaro tirado por Aguiar, pierde Vélez, pero gana Peñarol y esto es importante para el carbonero, gana Peñarol de local 1 a 0. El 22 marcó a los 44, en el epílogo, en el cierre, Darío Rodríguez, soberbio anticipo ofensivo. La marca es de Santiago Silva, el hombre que está para marcar y para hacer goles en el área de enfrente. Darío Rodríguez aprovechando un centro precioso, espectacular, enviado por Mier. Cuando finaliza la primera parte, picante primera parte, gran anticipo, cuando la pelota pica ya es absolutamente inatajable para Barovero. Bien enviado, muy bien enviado el centro por Mier, porque la pelota se va alejando. La va a buscar al primer palo, anticipa a Silva y es el gol de Peñarol.